dijeron que no era especial. Fui al Bar Cortés. Ahí nos dijeron que el parto de él se había estado pasando y le habían echado oxígeno al cerebro. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Yo a veces decía, ¿por qué a mí? Decía, si mis hijos son sanos y él. Y después vuelta yo llegué a comprender cuando dijeron, un niño especial, le decía, sí. Y un joven me dijo, es un niño especial, sí, le dijo. Y dijo, justamente para una madre un hogar especial. Entonces yo me he llevado las palabras del joven que dijo, justamente Dios puso la mirada en nosotros y nos dio un niño especial a quien guiarle, a quien quererle y saberle cuidar. Las mamás se nos soportan y las dejan abandonando desde ahí. Yo les he visto que no, o sea, no tienen el amor que a veces digo, ellos piensan que por ser sanos y podemos caminar y ir y ya, y dejarle a un niño que no puede caminar y dejarlo ahí botado a la suerte de ellos o que una fundación le recoja, no es justo, no, porque digo, si Dios nos bendició con un ángel como ellos, nosotros no tenemos por qué abandonarlos. Entonces es lo que Dios fuerzas nos da para seguir adelante, cuidarlos, quererlos más que todo, porque, como dice, ellos tampoco van a estar toda la vida con nosotros. Entonces les agradecemos a todas las fundaciones que están unidas a la Fundación Vista para Todos, a todas las fundaciones que nos ayudan, no solo a nosotros, sino a los demás que necesitan, y por las ayudas que seguirán adelante. Yo siempre les doy muchas bendiciones a sus hogares. Pues muchas gracias les damos a todos los que nos han ayudado y a las fundaciones también que están ahí al lado estirando la mano a la Fundación Vista para Todos. Que Dios le pague y muchas gracias por la ayuda que han dado a Denis. Me siento contenta. Voy a poder llevarle a donde él quiera. Voy a llevarle a hacerle jugar en el patio que nosotros tenemos, hacerle jugar a mi hermano. Y les damos gracias por dar una silla nueva a mi hermano. Le doy gracias a todos. Le doy gracias a Dios. Sabemos que era un sueño. No teníamos muchas esperanzas, pero en realidad ha sido realidad y estamos muy agradecidas. Gracias. Mi nombre es Melba Rosa Cueva. Yo vengo de la provincia de Loja. El 24 de mayo ajusté 100 años. Agradezco inmensamente al licenciado Diego Benítez, porque por su bondad estoy con esta linda silla de ruedas. Es una bendición de Dios tenerla a mi madre con vida. Mi madre no lo dice, pero en realidad el verdadero secreto de ella es haber trabajado intensamente toda su vida. Mi mamá va para los 101 años. Muy agradecida, muy gracias. Agradecida, muy agradecida, que dijo Pedro Vargas. Dios me ha ayudado, porque yo soy bien fervorosa y rezo mucho a mi Dios por mí y por los míos y por los que no son míos también. María vende papel higiénico en un baño público del sur de Quito. Las pocas monedas que logra conseguir las destina para el alimento y cuidado de su esposo. Pero no nos alcanza porque a veces se hace con $2.50. Entonces no se avanza para los dos hijos de la comida. Semanas atrás a Luis le obsequiaron una silla de ruedas, instrumento que le mejoró su movilidad de manera considerable. Pero pese a ello, las necesidades son más. Estoy bastante atrasada y por eso es que francamente esta esponjita me regaló una señora, me regaló, entonces duermo en esta esponjita tendida, unas cartoncitas. La generosidad de sus vecinos y el amor incondicional que se tienen les impulsa en el día a día.
Sí. ¿Me quieres bastante? No. Sí. Yo también te quiero, por eso mismo te cuido, te veo, te hago todos los sacrificios. Así es, así. Ya, mijito, para que hasta cuando te llegue el destino que te mueras o me muera yo, pero nos morimos juntitos los dos. Así es. La situación de Luis y María cambiará notablemente. Una sorpresa nos trasladó a la Quito Sur con la finalidad de entregarle unos donativos. La Fundación Vista para Todos quiso profundizar en el apoyo para los esposos. Visitamos nuevamente el lugar. Con la colaboración de sus vecinos, los llevamos a dar un paseo. El instante fue aprovechado para colocar cada una de las donaciones. Hemos venido con una camita, nuevo colchón, cobijas. Ellos no tienen cocina, tienen una prestadita nada más y venimos con la cocina. Mejorar la calidad de vida y poderles brindar nuestro apoyo. Un trabajo que requirió de una hora. Se limpió el lugar. Poco a poco la cama fue tomando forma. Su nueva cocina fue instalada con mucho cuidado. La sorpresa para Luis y María está lista. A nombre de la Fundación Vista para Todos. Y TC Televisión, un sueño más cumplido. Un agradable momento le esperaba a Luis y María. Las palabras sobran para describir su emoción. Ay, señorita. Ay. A ver. Ay, Dios me pague, Diosito lindo, señorcito. Dios le pague. Dios me pague, Diosito, le más, más. Y agradezco, señor Diego Benítez, que Diosito le dé más corazón con toda la gente pobre que él nos acude. Un gesto que busca matizar de esperanza las circunstancias que le tocó vivir a un amor incondicional. Cristian Usiña, TC Televisión. Bienvenidos a Planeta Caramelo, donde los zapatitos de colores dejan su huella de amor. Vamos a estar aquí todos los días viernes desde el 8 de marzo de 10 a 11 de la mañana. Nos pueden sintonizar en www.radiosolidaridad.com. ¡Les esperamos! De Fundación Vista para Todos. Así sufriendo todos crecimos y así encontramos felicidad. Y en este mundo todos decimos tenemos dicha y prosperidad. En este mundo todos decimos, tenemos dicha y prosperidad. Muchas gracias. Conozcamos la historia de la familia Sacón Rodríguez, en la cual 8 de sus hijos padecen una enfermedad degenerativa. Nunca se imaginaron lo que sucedería y ser todos felices. Al pasar de los años, padecieron de una enfermedad llamada artritis. Dicha enfermedad fue consumiendo sus extremidades inferiores. Una familia con muchas necesidades, pero unida con la alegría de la música y muchas ganas de seguir adelante. Fundación Vista para Todos conoció el caso de la familia Sacón Rodríguez. Cuando no hay el verde, se van 3 quintales de arroz por mes. Sus padres se dedicaban a las labores del campo, lo cual no alcanza para solventar sus necesidades. Ellos los ayudaban a trabajar, pero por infortunios de la vida ya no lo pudieron seguir haciendo. Nos recibieron con gran ilusión y esperanza. Y nuestro principal se comprometió en regresar para ayudar y compartir un día de solidaridad con la familia Sacón Rodríguez. Pero acá que son 8, pues es duro cargarlo a todos de un solo. La fundación nos ayuda, pues está bien, muchas gracias por toda la ayuda que hay. Yo, Flor Amparo Sacón Rodríguez, hermana de los niños Sacón Rodríguez especiales, pido ayuda para ver si me pueden colaborar dándome 8 sillas para ellos. Una luz de esperanza les llegó a esta linda familia. Y sí, regresamos, pero no con las manos vacías, con amor y muchas ganas de ayudar. Las 8 sillas de ruedas llegaron para cada usuario que lo necesitaba. Sin saber
¿Qué sorpresas más habrían ese día? Varios obsequios de corazón iban a recibir en ese momento. Se unieron varias personas para hacer una mini caravana de solidaridad hasta la casa de la familia Sacón. Y una a una iban llegando a su destino. Ellos, impacientes, esperaban su ayuda técnica. Esta labor maravillosa que la Fundación Vista para Todos y el licenciado Benítez realiza. Hemos llegado a 6 personas y hoy estamos realizando la donación de 8 sillas de ruedas. Esperemos de que el gobierno también apoye y se preocupe en realizar una ayuda para que ellos puedan conseguir quizás una casa. Medios de comunicación nos acompañaron y vivieron esa historia. Qué hermoso fue verlos con camisetas de la Fundación Vista para Todos. Con alegría iban recibiendo su silla de ruedas. Les ubicamos y adaptamos a cada uno en su silla de ruedas con amor. Yo agradecido de formar parte de este gran proyecto, realmente ver cómo cambian la vida. Están contentos, estos chicos también tocan la guitarra. Feliz de haber hecho esto, de formar parte de lo que Fundación Vista para Todos viene haciendo. Ellos nunca estuvieron solos. Hace ya 12 años atrás compartimos amor y solidaridad con esta linda familia. Y qué bendición y gratitud es volver a verlos y ayudarlos. Nuevamente, y con la satisfacción de saber que fuimos un instrumento de Dios para poder servirles. Las sorpresas continuaban. Llegaban colchones nuevos para cada uno de ellos. Su padre, contento y agradecido, expresaba lo que decía su corazón. Muy agradecido de mi parte. La vida está de vista para todos bastante. En esta situación que nos toca ahora, les agradezco muy infinitamente. Tanta bendición llegaba a ese lugar. Realmente es un caso muy especial. 8 sillas en una misma casa para una misma familia. Y necesitan no solamente las sillas de ruedas, necesitan mucho más. Agradecer a Dios primero que nos permite hacer este tipo de actividades. Agradecer a Yulisa Cárdenas, a las Super Amigas, que es un grupo que hacen mucha solidaridad aquí en el sector. Es muy difícil para ellos movilizarse para hacerse los chequeos médicos. Les llevaban de 2 en 2 porque tenían dos sillitas ya bastante deterioradas, pero gracias a Dios ahora los 8 pacientes tienen sus sillas de ruedas. 3 de ellos de la familia necesitaban audífonos para mejorar su audición, su calidad de vida y poder escuchar. Su madre, eternamente agradecida, expresaba lo que sentía ese momento de felicidad. Muchísimo a la Fundación Vista para Todos, porque han venido con las ayudas de la silla, colchones, cosas, algunas cositas. Entonces yo estoy muy agradecida. Me siento bien alegre porque están mis niños ahí, pueden movilizarse a otra parte cuando los quieramos llevar, tienen en qué poder llevarlos. Y los colchoncitos también, que ya están viejos, ya están, van a estar mejor ellos ya con los colchones que están nuevos. Estoy bien agradecida, contenta, bien feliz. Continuaremos trabajando por un Ecuador más solidario y compartir más historias de ayuda social. Hay que agradecerle a Dios, pues gracias a Él estamos aquí presentes, todos reunidos, ayudando a una causa que sin lugar a duda ha tocado el corazón de todos nosotros. Por esa ayuda que está haciendo ese día hoy, en realidad me siento muy contenta. Comparto la alegría que ellos en estos momentos están sintiendo. Gracias a este gran equipo de seres humanos, hicimos que la familia Sacón Rodríguez sea feliz y mejore su calidad de vida. Continuaremos. Fundación Vista para Todos. 30 años. Cordial saludo.
como hay vez de uno en un ratito cae y muere y ya queda ahí las cosas. Doña Linda, cuéntenos, ¿cómo se siente con su silla de ruedas? Yo estoy muy contenta y feliz porque me han puesto en cuenta en este caso de esta silla de ruedas. Así es. Hacerle la respectiva entrega de la silla. Sí, la silla que usted se le prometió ya hace tiempo para que pueda movilizarse. Aquí se encuentra la silla. Para ver, pues sí puedo. Claro, sí puede. Y las rodillas son las que no dejan. Ya, madrina, ya le vamos a ubicar en la silla para que usted ya pueda movilizarse, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes, estamos desde el sector de la invasión en la parroquia Crucita del Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Justamente esta actividad que venimos desarrollando por más de 3 décadas, Fundación Vista para Todos, en esta vez junto a la Policía Nacional, con la unidad de Policía Comunitaria de la Parroquia Crucita, nos hemos organizado para poder entregar movilidad a muchos pacientes de estos sectores, tanto de las comunidades como de los recintos aledaños a esta parroquia. Estamos con doña Erlinda en este sector para poderle entregar su silla de ruedas. Muy agradecidos, muy satisfechos de poder trabajar en beneficio de la comunidad, en beneficio de las personas más necesitadas, como es mi estimada Erlinda. Las personas que más lo necesitan se ven respaldadas por el trabajo comunitario de la Policía Nacional y la Fundación Vista para Todos. Muchas gracias. Hoy día me han puesto en cuenta a darme este regalito. Yo lo recibo a manos abiertas. Usted aquí mismo tiene ya el cielo. Gracias. Y quiero que viva unos 100 años. Sí, Dios le pague gracias a Dios que nos ha dado esta ayudita, porque mi papi no tiene, entonces es una gran ayuda para el bienestar de todos, o sea, se nos hace más fácil para poderle ayudar, transportar. Qué bueno, gracias primero a Dios que nos permite hacer este tipo de actividades. Este tipo de actividades hacemos absolutamente todos los días en la matriz nuestra, en la Gaspar de Villarroa y Mariano Quimbo, en la ciudad de Quito, donde pues, podemos ayudarles con movilidad a cada uno de los pacientes. Y estoy seguro que en el momento que se entrega una silla de ruedas, la ayuda no es solo para el paciente, sino para toda la familia. Muy contento enseñándole cómo funciona el freno. Y mira, ya puede frenar. Ese es el freno y con eso ya puede frenar. Yo realmente estoy muy feliz de poder ver cómo cambia la vida de las personas y contento que este señor ya cambió su vida. Gracias al licenciado Diego Benítez por seguir haciendo estas obras. Realmente desde Europa estamos muy contentos y les vemos este corazón tan lindo que van repartiendo la alegría de la gente. Dios le bendiga, mi señor. Le felicito y le agradezco a nombre de nosotros, del pueblo quiteño. Señor, qué gusto, qué disfrute. Gracias por venir trayendo los regalos que basta que han tenido un gran éxito. Lleguemos a la mitad de edad nomás de doña María Dioselina, que Dios le bendiga, felicitarles a la familia porque esa lucidez es el amor que le dan toda la familia todos los días, por eso está tan lúcida. Ya quisiéramos nosotros llegar a 70, 80, no se diga 100 años, que Dios le bendiga y que cumpla muchos más. Licenciado Diego Benítez, éxitos en sus proyectos, éxitos en todas esas bondades que usted facilita a todas las personas más necesitadas. Todas las personas que me han estado ayudando durante estos tiempos difíciles que estoy viviendo en mi vida. Y vivir esperando el favor.
Eric tiene 8 años. Él tiene el diagnóstico de leucemia linfoblástica. Tenemos mucha dificultad el traslado al tratamiento, la quimio, se sentía un poco decaído o le dolían las piernitas y no podía caminar mucho, de tal forma que nosotros lo llevábamos cargando. En esta ocasión, obviamente, ya con la silla de ruedas va a ser su desplazamiento más fácil para nosotros, que ha sido, bueno, un poco duro la situación esta. Ya con la silla de ruedas va a ser mucho mejor, tanto para él como para nosotros como padres. Predicando con doble verdad. Quiero dar un agradecimiento especial a la Fundación Vista para Todos, que nos ha donado esta silla de ruedas para mi pequeño hijo. No va a ser de mucha ayuda, es una ayuda muy esperada que nosotros estábamos queriendo recibir. Con esto nos van a ayudar mucho para el desplazamiento de mi pequeño hijo. Un saludo a todos los que conforman parte del equipo de ayuda. Es excelente. Estamos muy agradecidos. Felicitarles primeramente a cada uno de ustedes. La iniciativa ciudadana es muy importante. Me pongo a pensar solamente que el 10% de los barrios de nuestro país fueran organizados y preocupados de cada uno de los vecinos, nuestro país sería totalmente diferente. Nosotros venimos trabajando ya 30 años como Fundación Vista para Todos. Nos sentimos orgullosos de verles a ustedes cómo se han organizado. No cuesta absolutamente nada, las sillas de ruedas son completamente gratis. Lo único que les pedimos nosotros a los familiares es que les saquen una hora diaria a los pacientes, a que tomen el sol, a que visiten a los vecinos, a que visiten la familia. Una horita diaria es lo único que les pedimos nosotros que hagan ese esfuerzo por cada uno de los pacientes. Que Dios les bendiga. A nombre de quienes hacemos la Fundación Vista para Todos, estaremos las veces que sean necesarias en este barrio, en Cayambe y en todo el país. Muchas gracias. En esta vez al barrio de nosotros tenemos la tercera visita que lo han hecho. La primera vez ya lo hicieron con unas sillas de ruedas, luego hospitalarias también nos trajeron las sillas posturales y también la campaña de las lentes de lectura. Nosotros, doctor, a nombre del barrio Santa Laura de Changalá, les agradecemos de todo corazón porque hemos tenido la aceptación para que ustedes nos ayuden con las sillas de ruedas, que sin la ayuda de ustedes no hubiéramos podido hacer la entrega.
uno de los hechos. Están en el noticiero de la alegría y la solidaridad. Dirección general, Diego Benítez. Conducción, Eduardo Martillo y Soraya Chasiluisa. Bienvenidos y bienvenidas. Compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. Estamos listos para iniciar este día viernes con la mejor información nacional, internacional y sobre todo con la mejor energía que nos caracteriza a todas las personas que integramos este medio digital, radio y televisión Solidaridad. No se olviden que estamos en nuestra página web www.radiosolidaridad.com y en nuestras páginas de YouTube, de Instagram, de Facebook como Radio TV Solidaridad S. Así que ya saben, amigos, no hay ningún pretexto para que ustedes no estén en contacto con nosotros. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, Franklin en los controles, Cristian en producción y junto a mí, pues nuestro director, Eduardo Martillo. Muy bien, Sorayita, buen día, amigos y amigas. Gracias por permitirnos ingresar un día más a sus hogares. Hoy lo ha dicho Sori, es San Viernes, ¿no? San Viernes, el cuerpo lo sabe, pero para muchos, para otros, como Soraya, a trabajar todo el día, no acá en la fundación, sino haciendo acción social, y eso es lo que nos caracteriza desde hace 30 años junto a nuestro presidente ejecutivo, Diego Mauricio Benítez. Antes de entrar a revisar todo lo que normalmente hacemos, ¿para dónde va hoy, Sori? Bueno, hoy tenemos algunas actividades. Acá en Quito estaremos por el Hospital Carlos Andrade Marín junto a los niños con cáncer, a los niños con algún problema de salud que están internados también, igual los niños que están con quemaduras. Estaremos visitándoles a partir de las 10 de la mañana con algunos cantantes, con algunos artistas, con algunos personajes famosos, youtubers que han venido desde otro país y bueno, diferentes personalidades que se han sumado a estos diferentes actos con el con los clubs hospitalarios. En esta ocasión estará los zapatitos de colores, pulseritas blancas, bueno, diferentes grupos que están destinados a esta gran labor, a esta noble labor de hacer sonreír a los más pequeñitos. Este encuentro muy sensible entre quienes les gusta hacer acción social y solidaridad. Entonces, hoy en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy, viernes, fría la mañana, Sorayita. Hoy amanecimos con una mañana bastante fría, pero no como la de ayer. Hoy actualmente contamos con un cielo parcialmente nublado. Ya vemos que el astro rey está saliendo y hoy amanecimos con 9 grados centígrados y se prevé una máxima temperatura de 16 grados centígrados. Así que ya saben, amigos, el día de hoy habrá presencia de lluvia como lo hemos tenido toda la semana, pero actualmente contamos con un cielo mayormente despejado. Bueno, ahí está ya las predicciones del tiempo. En la tarde siempre el paragüita, ¿no? Por si acaso nos caigan las lluvias de abril, aguas mil. También hay celebración hoy en el mundo. Claro que sí, como todos los días, hoy 5 de abril, hay diferentes celebraciones en el mundo. En México nos dice que es el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. En Chile es la Batalla de Maipú y nos dice también que Día de la Caballería Militar. En Chile también se celebra el Día del Terapeuta Ocupacional, mientras que en República Dominicana es el Día del Periodista y en Corea del Sur es el Día del Árbol. Fiestas también existen en Nuevo León, nos dice que es fiestas del Abasolo, nos dice es uno de los 51 municipios del estado mexicano Nuevo León. Ahí están las fiestas en diferentes países del mundo y por supuesto nunca debe faltar ese pensamiento, ¿no? Esa reflexión diaria que nos ayuda a un poquito más mejor la vida de una manera diferente.
Vamos a compartirles la frase, amigos, del día de hoy que nos dice: la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Les repito, amigos, la frase del día de hoy: la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por un mismo objetivo. Y tantas veces lo ha dicho nuestro presidente ejecutivo, Diego Benítez. La solidaridad no es dar lo que nos sobra, lo que ya no queremos. Muchas veces decimos, pero si yo ya regalé 10 centavos o regalé X cosas que me estaba sobrando o fastidiando en mi hogar. No, es esta acumulación de buenas acciones en equipo, en familia, hacer un acto de solidaridad para el hermano, no solamente ecuatoriano, sino del mundo que más necesita. Así que un nuevo día para ser solidarios en este mundo. La solidaridad es lo que nos rige a cada uno de nosotros y es por eso que estamos acá en Fundación Vista para Todos. En estos 30 años hemos venido haciendo dejando diferentes granitos de arena solidarios en todo el Ecuador y el mundo entero. Son las 7:24, una revisión de lo que dice la prensa nacional e internacional. A continuación, presentamos los titulares. Titulares, amigos, del día de hoy nos dice Diario El Comercio: el plan para financiar 4 modelos de casas se afina. Las instituciones financieras públicas y privadas y los constructores están a la espera de que se propongan y se pongan en marcha, nos dice, los planes de financiamiento con tasas preferenciales para viviendas de hasta $89,997. 7:24, Ecuador a favor y en contra del matrimonio civil de parejas homosexuales. Existen criterios divididos en los ecuatorianos sobre la aplicación de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ciudadanos y organizaciones que dan sus opiniones en la Corte Constitucional. 2 de 3 comisionados restan validez al audio de Elizabeth Cabezas. La discrepancia de la comisión multipartidista que investigará a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, aflotaron tan pronto el pleno nombró el pasado jueves 4 de abril del 2019 a sus 3 integrantes. 7:25, más adelante estaremos ya en contacto con nuestro compañero en la ciudad de Nueva York, el doctor José Elías Rodríguez Borja, director de Radio El Forajido en la ciudad de Nueva York. Nos anuncia visita a Sorayita, mañana llega 6:30 de la mañana el doctor José Elías Rodríguez. Muy bien, doctor, aquí lo estaremos esperando, sobre todo aquí en su tierra, en su país natal, Ecuador. Seguimos con más titulares. Más titulares: de ejecutivo y alcaldes coinciden en las necesidades de trabajo conjunto. Más de 200 alcaldes electos en los comicios seccionales recibieron un directorio telefónico con los contactos de funcionarios de la Secretaría de la Política. Seguimos con más información. El Banco Mundial aprobó primer desembolso por 350 millones para el área social. Los fondos se dirigirán a mejorar la focalización de los programas de asistencia. Cancillería dice que no responderá a rumores. WikiLeaks habla de expulsión de Assange de la embajada. El sitio WikiLeaks aseguró hoy que su fundador, Julian Assange, sería expulsado en horas o días de la embajada en Londres. Guaidó, uno de los presidentes, ¿no?, o el presidente reconocido por más de 50 países en Venezuela, en un discurso ante cientos de jóvenes, instó a no acostumbrarse a vivir sin servicios básicos. Más noticias, nos dice: temor en el Quito Tenis por la red de trata de El Abuelo. Los niños ya no salen a jugar al parque, los adolescentes tienen prohibido salir a fiestas, los padres embarcan a sus hijos en los buses escolares y los esperan a la salida de clases. Les han advertido que no conversen ni acepten nada de extraños.
Militares hallan trampa explosiva en frontera entre Ecuador y Colombia. Este artefacto podría haber sido puesto por el grupo irregular Oliver Sinisterra, según las autoridades militares. Más noticias de Ecuador, el empleo, nos dice, compara el empleo y la seguridad entre las provincias del Ecuador. Nos dice, los candidatos que ganaron las elecciones seccionales en Ecuador deberán poner atención en la situación laboral y de seguridad. El Comercio Data preparó un especial para mostrar los indicadores de trabajo y delitos de homicidio en cada una de las provincias. 7:28. Este es su informativo de Radio y Televisión Solidaridad de la Fundación Vista para Todos, detenido por ayudar a morir a su esposa. Ángel Hernández ya fue liberado. En una carta explica que el deseo de su mujer era poner fin a su mal vivir. Más noticias, amigos, nos dice, las reformas laborales irán a la Asamblea a finales del 2019. Antes de que finalice el año, el Ministerio de Trabajo prevé entregar a la Asamblea el paquete de reformas laborales. 7:28. Estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Acá en la mitad del mundo, en Sudamérica, está también Radio Solidaridad de la Fundación Vista para Todos. Una cita de cariños mutuos. Más de 200 representantes electos del país dialogaron con el presidente de la República. El primer mandatario se comprometió a trabajar con los GATT, dice Diario Expreso de Guayaquil en su primera página. Más noticias, Alexandra Córdoba. DINASED tuvo como informante del caso David al preso por trata que se fugó de la cárcel número 4. Alexandra Córdoba revela el trato inhumano que ha recibido a lo largo de cerca de 5 años de los agentes de la DINASED asignados a la investigación de la desaparición de su hijo David Romo. Tiene un mensaje para el presidente Lenín Moreno y para la ministra del Interior. Nuestro homenaje a Alexandra Córdoba. ¡Qué mujer! ¿Cómo ha luchado contra viento y marea pidiendo que se esclarezca la muerte o la desaparición y eventual muerte de su hijo? Hace 5 años transita, camina, recorre no solo la ciudad, el país, los juzgados, en busca de que alguien haga justicia. Ojalá algún momento se haga justicia a esta verdadera y ejemplo de lucha que es Alexandra Córdoba. Son las 7:30. Defensa de Alvarado se alista. El exsecretario de comunicación fue llamado a juicio por presunto peculado con 3 personas más. En octubre evadió el grillete electrónico y se fue del país. Más información, amigos, el día de hoy nos dice, la falta de recursos limita la creación de unidades de riesgo. De los 221 municipios del país, 12 no cuentan con una unidad de gestión de riesgos que se haga cargo de la prevención y manejo de desastres. 3 nombres de consenso para el futuro de Cabezas. En 10 días el Pleno del Legislativo analizará el informe de la Comisión Investigadora. Se indaga el origen del audio que fue filtrado de una conversación de Cabezas con la ministra del Interior, María Paula Romo. El 94% de mano de obra contratada para construir el metro es ecuatoriana. Nos dice, cada perforación, cada volqueta de tierra extraída, cada clavo, cada clavo colocado con precisión y cada gota de sudor de cerca de 20.000 personas fueron claves para que el metro de Quito tenga un 80% de avance. Diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional, Yachay, contaminado por la corrupción. Un informe de responsabilidad penal de la Contraloría determina un perjuicio al Estado por 31,4 millones de dolaritos. Alfombra roja y ceviche para los alcaldes electos en Carondelet, nos dice Cintia Viteri, se excusa y espera acudir a una próxima reunión de diálogo con el presidente Lenín Moreno. Si así llueve, que no escampe, que esa armonía,
que esa coordinación en el trabajo entre el Ejecutivo y las autoridades seccionales permanezca, no para bien de los elegidos, sino del pueblo que necesita atención a sus necesidades, obras públicas, tantas y tantas propuestas que lanzaron al viento, hoy tienen la oportunidad con una sana coordinación con el Ejecutivo de hacer realidad por lo menos una parte básica de todos los ofrecimientos de campaña. Claro que sí, amigos. Continuamos con más noticias. Nos dice: taxista fue baleado en un asalto en Fertiza. Un conductor recibió el jueves un tiro durante el asalto del cual fue víctima en el sector Fertiza, al sur de Guayaquil. Reforma electoral tiene aval en opinión pública. En Ecuador se aplican dos modelos para la asignación de escaños, el de Wester y de Hong. Analistas consideran que este último perjudica a las minorías. Más noticias. Consejero Luis Verde Soto plantea 6 reformas al Código de la Democracia. Una vez que el proceso electoral de marzo se encuentre con su última fase, la de proclamación de ganadores, el vocal del Consejo Nacional Electoral nos dice. 7:33, me dice Panguito, por favor, vamos al primer corte solidario de esta mañana y retornamos con más noticias. Somos una alternativa más en el Internet. Somos tu mejor elección. Radio y Televisión Solidaridad. Inicio del espacio promocional. Pasando y le habían echado oxígeno al cerebro. Yo a veces decía, ¿por qué a mí? Decía, si mis hijos son sanos y él. Y después vuelta yo llegué a comprender cuando dijeron un niño especial, le decía sí. Y un joven me dijo, ¿es un niño especial? Sí, le dijo. Y dijo, justamente para una madre un hogar especial. Entonces yo me llevaron las palabras del joven que dijo, justamente Dios puso la mirada en nosotros y nos dio un niño especial a quien guiarle, a quien quererle y saberle cuidar. Las mamás se nos soportan y las dejan abandonándoles ahí. Yo les he visto que no, o sea, no tienen el amor que
A veces digo, ellos piensan que por ser sanos y podemos caminar y ir y ya, y dejarle a un niño que no puede caminar y dejarlo ahí botado a la suerte de ellos, o que una fundación lo recoja. No, no es justo, no, porque digo, si Dios les bendició con un ángel como ellos, nosotros no tenemos por qué abandonarlos. O sea, es lo que Dios fuerzas nos da para seguir adelante, cuidarlos, quererlos más que todo, porque, como dice, ellos tampoco van a estar toda la vida con nosotros. Entonces agradecemos a todas las fundaciones que están unidas a la Fundación Vista para Todos, a todas las fundaciones que nos ayudan, no solo a nosotros, sino a los demás que necesitan, y por las ayudas que seguirán adelante. Yo siempre les doy muchas bendiciones a sus hogares. Pues muchas gracias les damos a todos los que nos han ayudado, y a las fundaciones también que están ahí al lado, estirando la mano a la Fundación Vista para Todos. Que Dios le pague y muchas gracias por la ayuda que han dado a Denis. Me siento contenta. Voy a poder llevarle a donde él quiera. Voy a llevarle a hacerle jugar en el patio que nosotros tenemos, hacerle jugar a mi hermano. Y les damos gracias por dar una silla nueva a mi hermano. Le doy gracias a todos. Le doy gracias a Dios. Sabemos que era un sueño. No teníamos muchas esperanzas, pero en realidad ha sido realidad y estamos muy agradecidas. Gracias. Mi nombre es Melba Rosa Cueva. Yo vengo de la provincia de Loja. El 24 de mayo ajusté 100 años. Agradezco inmensamente al licenciado Diego Benítez, porque por su bondad estoy con esta linda silla de ruedas. Es una bendición de Dios tenerla a mi madre con vida. Y mi madre no lo dice, pero en realidad el verdadero secreto de ella es haber trabajado intensamente toda su vida. Mi mamá va para los 101 años. Muy agradecida, muy gracias. Agradecida, muy agradecida, que dijo Pedro Vargas. Dios me ha ayudado, porque yo soy bien fervorosa y rezo mucho a mi Dios por mí y por los míos y por los que no son míos también. Donde los zapatitos de colores dejan su huella de amor. Vamos a estar aquí todos los días viernes desde el 8 de marzo de 10 a 11 de la mañana. Nos pueden sintonizar en www.radiosolidaridad.com. ¡Les esperamos! De Fundación Vista para Todos. Felicitarles primeramente a cada uno de ustedes. La iniciativa ciudadana es muy importante. Me pongo a pensar solamente que el 10% de los barrios de nuestro país fueran organizados y preocupados de cada uno de los vecinos, nuestro país sería totalmente diferente. Nosotros venimos trabajando ya 30 años como Fundación Vista para Todos. Nos sentimos orgullosos de verles a ustedes cómo se han organizado. No cuesta absolutamente nada, las sillas de ruedas son completamente gratis. Lo único que les pedimos nosotros a los familiares es que les saquen una hora diaria a los pacientes, a que tomen el sol, a que visiten a los vecinos, a que visiten la familia. Una horita diaria es lo único que les pedimos nosotros que hagan ese esfuerzo por cada uno de los pacientes. Que Dios les bendiga. A nombre de quienes hacemos la Fundación Vista para Todos, estaremos las veces que sean necesarias en este barrio, en Cayambe y en todo el país. Muchas gracias. En esta vez al barrio de nosotros tenemos la tercera visita que lo han hecho. La primera vez ya lo hicieron con unas sillas de ruedas, luego hospitalarias también nos trajeron las sillas posturales y también la campaña de las lentes de lectura. Nosotros, doctor, a nombre del barrio Santa Laura de Changalá, les agradecemos de todo corazón porque hemos tenido la aceptación para que ustedes nos ayuden con las sillas de ruedas, que sin la ayuda de ustedes no hubiéramos podido hacer la entrega.
programación. Radio y Televisión Solidaridad. Fin del espacio promocional. Continuamos con más información, amigos. El día de hoy vamos a decirles las noticias de último momento, vamos a comentar acerca de lo que está sucediendo en el Ecuador, en el mundo entero, y sobre todo también a estar compartiendo con Noticias Solidarias. Estaremos en pocos minutos también conectados con Estados Unidos, estaremos compartiendo, intercambiando opiniones para poder conversar de lo que está sucediendo actualmente, no solamente aquí en el país, sino en Estados Unidos, en el otro lado del mundo. Vamos a continuar. Diario El Comercio nos dice: el plan para financiar 4 modelos de casas se afina. Las instituciones financieras públicas y privadas y los constructores están a la espera de que se pongan en marcha los planes de financiamiento con tasas de preferencia para viviendas de hasta 1,89.997, nos dice. La política gubernamental se lanzó en noviembre pasado y en febrero y marzo de este año. La Junta de Regulación y el Ejecutivo emitieron la reglamentación del tema. Si bien ya están vigentes las normas, aún no se puede aplicar porque se requiere de conformación de un fideicomiso administrado por la Corporación Financiera Nacional que permita el financiamiento de estos proyectos por parte de la banca a tasas de interés subsidiadas. Delegados de la CFN y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, sostuvieron ayer en una reunión que están afinando detalles sobre el mecanismo que pronto darán a conocer. 7:45, 7:45, informativos de Radio y Televisión Solidaridad. Con una inversión de algo más de 1,000 millones de dólares y 187 estudiantes seleccionados del país, el 31 de marzo del 2014 inició sus labores académicas la Universidad Tecnológica Experimental Yachay, proyectada para contar con 10,000 estudiantes para el año 2040, promovería la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la difusión del conocimiento. Esta es parte de la denominada Ciudad del Conocimiento Yachay, la primera ciudad planificada del Ecuador con carácter universitario, investigativo e industrial. El megaproyecto educativo impulsado por el gobierno anterior cuenta con una extensión de 4,461 hectáreas y está ubicado en el cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura. Según la iniciativa, ahí se pretende desarrollar junto al sector público y privado el primer parque tecnológico propio del Ecuador y la primera ciudad de este tipo. La Ciudad del Conocimiento, que fue uno de los proyectos emblemáticos del correísmo, hoy funciona a medias, está en riesgo y en manos de la justicia. Esto porque hace un año, un día, el 4 de abril del 2018, el Contralor del Estado, Pablo Celi, remitió a la Fiscalía el examen especial realizado a Yachay, donde establece indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado. La Contraloría determinó un perjuicio al Estado por 31.4 millones en la ingeniería, estudio, fiscalización y construcción de 5 de los 10 edificios del campus universitarios de Yachay. Más noticias: 2 de 3 comisionados restan validez a audio de Elizabeth Cabezas. Nos dice: las discrepancias de la comisión multipartidista que investigará a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, de Alianza País, afloraron tan pronto el pleno nombró el pasado jueves 4 de abril del 2019 a sus 3 integrantes. 2 de ellos, Mercedes Cuesta de Fuerza Ecuador y Fausto Terán de Alianza País, restaron validez al audio en que se basaron Amapola Naranjo del correísmo para acusar a Cabezas de obstruir la fiscalización en el proceso de parlamento e impulsar el proceso. Ya se han pronunciado también una jueza diciendo que esa prueba no es válida porque es ilegal. Expresó Terán que en referencia a la grabación filtrada en redes sociales el 7 de marzo sobre un diálogo entre la presidenta y la ministra del Interior, María Paula Romo,
Cuesta sostuvo que no ve nada extraño que dialoguen las autoridades de las dos funciones del Estado y descartó que la intención haya sido obstaculizar una votación para que se investigue denuncias contra el presidente Lenín Moreno. Pero la correísta Marcela Aguiñaga, ex Alianza País, tercera integrante de la comisión, remarcó que a esta instancia legislativa no le corresponde valorar la forma de obtención de la licidad de la prueba. 7:48, 7:48. Este es su informativo de Radio y Televisión Solidaridad de la Fundación Vista para Todos. 30 años haciendo labor social en todo el Ecuador. La defensa técnica del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se alista para el juicio de peculado dictado por la jueza Silvia Sánchez el miércoles. En primera instancia, se ha habilitado una cuenta de correo para absolver preguntas. Varios de los abogados consideraron que esa resolución es parte de la hoja de ruta ya trazada con anterioridad. Según los defensores, el llamado a juicio lo que hace es confirmar la persecución en contra de nuestro defendido. La jueza Sánchez resolvió que Alvarado, los ex subsecretarios Pablo Llanes y Galo Pacheco y el gerente de Gota Azul, Carlos Bravo, eran coautores del presunto delito. En contra de ellos, la Fiscalía presentó un dictamen acusatorio fundamentado en una treintena de elementos. Uno de ellos, y común a todos, fue el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal emitido tras el examen especial a los gastos y contrataciones de la SECOM entre el 1 de junio del 2013 y el 24 de mayo del 2017. Esta es Radio y Televisión Solidaridad de la Fundación Vista para Todos. 7:49. 7:49. Estamos en el Ecuador y en el mundo entero. Únanse, hagamos más fuerte el equipo de manos solidarias que dirige nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Diego Mauricio Benítez. 13.651 estudiantes cursarán una carrera de forma virtual. Adriana Buccelli, de 34 años, recibió clases durante 5 meses frente a su computador. A diario debía conectarse por las noches entre 1 y 2 horas para participar en las videoconferencias con los docentes asignados. Ella dedicó sus madrugadas y fines de semana para hacer las tareas que enviaba por correo y cumplir con los exámenes presenciales. Aseguró que su autodisciplina la llevó a completar con éxito el curso de nivelación y próximamente iniciará el primer semestre de la carrera de turismo de forma virtual. De acuerdo a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, en Ecuador hay 13.651 estudiantes inscritos en esta modalidad de estudio. En el 2018, el país implementó la oferta de educación superior pública en 5 universidades. La inversión para el proceso de nivelación de carreras virtuales fue de 3.472.848, mientras que para su ejecución en el periodo 2019-2021 será de 9.098.291 dólares. Ahí está, los estudios virtuales. Es una nueva forma de lograr acceder a un título universitario o título superior. Así que aprovechemos hoy con varias universidades que nos ofrecen estas especializaciones de manera virtual. Todo el día para trabajar, para descansar y en la noche 1 o 2 horas en el internet para seguir avanzando en los estudios de manera virtual. Militares hallan trampa explosiva en frontera entre Ecuador y Colombia. Noticias que publica el diario La Hora. Ayer en Corriente Larga, en la frontera norte Ecuador y Colombia, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas hicieron un nuevo hallazgo.
una trampa explosiva similar a la que mató a militares ecuatorianos el año pasado, fue detectada entre la maleza y la tierra negra del lugar. Los 13 kilogramos de explosivos camuflados en una caneca roja estaban ligeramente enterrados. La mortal carga tenía la capacidad de destruir todo lo que encontrara dentro de un radio de 25 a 30 metros, según informó una fuente militar. Luego de desactivar el dispositivo y verificar que no hayan más en el entorno donde generalmente patrullan los uniformados ecuatorianos, se llevó el artefacto de construcción artesanal hasta la fiscalía para los trámites de ley. 7 horas con 53 minutos, informativo, solidaridad. Somos Fundación Vista para Todos, 30 años haciendo labor social en todo el Ecuador bajo la dirección, el liderazgo de Diego Mauricio Benítez, el hombre del corazón y de las manos solidarias en el Ecuador. A partir de las 9 horas, más allá de la gloria. Más allá de la gloria con el destacado, afamado futbolista ecuatoriano, deportista de gran fuste, Bolívar Ruiz Aro. No se pierdan el Bolo Ruiz, el filósofo del fútbol y sus invitados especiales a partir de las 9 de la mañana. Ángel Hernández, detenido en Madrid por suministrar una sustancia para ayudar a morir a su mujer que padecía una enfermedad terminal, asegura en una carta que su esposa quería poner fin a su vida y, ante la incapacidad de realizarlo por ella misma, no hubo más remedio que ayudarla a cumplir su deseo. En la misiva, fechada el pasado 10 de marzo y que ayer fue enviado por la Asociación Derecho a Morir Dignamente a los medios, Ángel explica detenidamente la enfermedad de su esposa María José Carrasco, de 61 años de edad, quien desde 1989 padecía esclerosis múltiple con una discapacidad del 82% y llevaba años solicitando ayuda para morir. 7 horas con 55 minutos, informativo Solidaridad. Moreno, el presidente Lenín Moreno busca cooperación de alcaldes electos en el Ecuador. Vamos a la siguiente nota. Cerca de 200 los alcaldes que estuvieron en los salones de Carondelet, en donde también estuvo el vicepresidente de la República y la ministra del Interior. Podemos ver en las imágenes cómo se reunieron y escucharon los discursos desde el gobierno a su turno. También los alcaldes tomaron los micrófonos para anunciar sus posiciones al respecto de la coordinación con el régimen. La mayoría de los alcaldes estuvieron presentes, aunque faltaron algunos, entre ellos la alcaldesa electa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien supimos se excusó de asistir a este primer encuentro. Como les decimos, el mensaje en esta cita fue buscar la manera de coordinar acciones políticas para un trabajo en conjunto gobierno con las autoridades seccionales. Vamos a escuchar a continuación lo que a su turno dijeron los alcaldes electos, en este caso de Cuenca, Pedro Palacios, y Jorge Yunda de la ciudad de Quito. Escuchemos lo que dijeron. Parece que no han entendido la lectura de los ciudadanos que dicen que tenemos que trabajar juntos en sinergia. Qué pobre sentir, qué visión tan miope, porque los ciudadanos quieren que trabajemos con todos los niveles de gobierno. Los ciudadanos quieren que trabajemos con todas las funciones del Estado. Tenemos, por consiguiente, una enorme tarea para crear un desarrollo local a escala humana y que sea responsable con nuestra naturaleza, con nuestra fauna urbana, con nuestro ecosistema, con nuestras diversidades. Tenemos el reto de construir ciudades de todos y para todos. Ciudades sin pobreza, ciudades solidarias.
A su turno, el presidente de la República, quien obviamente presidió esta cita con los alcaldes electos, habló de cuáles son los principales proyectos del régimen y el mensaje fue que el gobierno no tendrá ningún sentido sin la colaboración de los gobiernos seccionales. El éxito de los nuevos alcaldes será también el éxito del gobierno. Eso fue lo que dijo Lenín Moreno, a quien vamos a escuchar a continuación también. Les he convocado para comentarles ante todo lo que ya dije en su momento y lo repito ahora. Les ofrezco mi experiencia, les ofrezco mi mano tendida y les pido contar con mi voluntad incondicional para atender a quienes más nos necesitan. Y junto a esta invitación quiero darles dos mensajes fundamentales. Tenemos que ejercer diariamente la corresponsabilidad en la vía que hoy nos compete, la de ustedes y sus consejos con el gobierno central. Una corresponsabilidad que pasa en primer lugar por no duplicar esfuerzos, o mejor dicho, en términos coloquiales, populares, no pisarnos la manguera, pues. Bueno, no hay que pisarse la manguera, ¿no? Una palabra muy utilizada entre los miembros de la fuerza del orden particularmente, entre militares, entre policías, dice, hay que taparse el uno al otro porque no debemos pisarnos la manguera. Es como el bombero, ¿no? Porque si le pisa la manguera, él se atranca y no puede echar el agua. Son las 7:59. Nos alistamos para una nueva pausa. Nueva pausa solidaria. En Ecuador se aplican dos modelos para la asignación de escaños, Westeri y De Jongs. Analistas consideran que este último perjudica a las minorías. Los resultados de las últimas elecciones seccionales le dejaron un sabor amargo a José Ulloa, quien se postuló para una concejalía rural en el cantón Yaguachi, Guayas, por Alianza País. Ulloa era presidente de la Junta Parroquial General Pedro J. Montero, pero renunció al cargo para buscar un espacio en el próximo Consejo Municipal Guayasense. Según la página del Consejo Nacional Electoral, logró 2.216 votos, lo que le ubica como el cuarto candidato más votado entre los demás postulantes. Según la página sin embargo, la concejalía ganó Héctor García de Compromiso Social, quien se benefició con el método de Jongs, que sirve para asignar escaños en sistemas de representación proporcional mediante las listas. Así que hay, dicen, un criterio mayoritario para volver a revisar la asignación de escaños por los métodos de Wester y de Jongs. Hay una corriente favorable. Son las 8 de la mañana en Radio y Televisión Solidaridad. En este San Viernes 5 de abril del 2019. Vamos a un corte y vamos a retornar con más y más noticias. No somos una alternativa más en el Internet. Somos tu mejor elección. Radio y Televisión Solidaridad. Inicio del espacio promocional.
de letra, tu apoyo a mi país. Querido amigo, te doy gracias, compañero, por caminar sin fronteras, por tu apoyo sin doctrina o barrera. Por mi pueblo, por devolvernos la audición, la vista o inspiración. Querido amigo Diego, mil gracias por tu tiempo, por tus manos solidarias, por enseñarnos cómo es que se ama. Es tu nombre Diego Benítez, tú eres vista para realidad y estamos muy agradecidas. Gracias. Mi nombre es Melba Rosa Cueva. Yo vengo de la provincia de Loja. El 24 de mayo ajusté 100 años. Agradezco inmensamente al licenciado Diego Benítez porque por su bondad estoy con esta linda silla de ruedas. Es una bendición de Dios tenerla a mi madre con vida. Y mi madre no lo dice, pero en realidad el verdadero secreto de ella es haber trabajado intensamente toda su vida. Mi mamá va para los 101 años. Muy agradecida, muy gracias. Agradecida, muy agradecida que dijo Pedro Vargas. Dios me ha ayudado, porque yo soy bien fervorosa y rezo mucho a mi Dios, por mí y por los míos y por los que no son míos también.
Alfredo, donde los zapatitos de colores dejan su huella de amor. Vamos a estar aquí todos los días viernes desde el 8 de marzo de 10 a 11 de la mañana. Nos pueden sintonizar en www.radiosolidaridad.com. ¡Les esperamos! De Fundación Vista para Todos. Felicitarles primeramente a cada uno de ustedes. La iniciativa ciudadana es muy importante. Me pongo a pensar solamente que el 10% de los barrios de nuestro país fueran organizados y preocupados de cada uno de los vecinos, nuestro país sería totalmente diferente. Nosotros venimos trabajando ya 30 años como Fundación Vista para Todos. Nos sentimos orgullosos de verles a ustedes cómo se han organizado. No cuesta absolutamente nada, las sillas de ruedas son completamente gratis. Lo único que les pedimos nosotros a los familiares es que les saquen una hora diaria a los pacientes a que tomen el sol, a que visiten a los vecinos, a que visiten la familia. Una horita diaria es lo único que les pedimos nosotros que hagan ese esfuerzo por cada uno de los pacientes. Que Dios les bendiga. En nombre de quienes hacemos la Fundación Vista para Todos, estaremos las veces que sean necesarias en este barrio, en Cayambe y en todo el país. Muchas gracias. En esta vez al barrio de nosotros tenemos la tercera visita que lo han hecho. La primera vez ya lo hicieron con unas sillas de ruedas, luego hospitalarias también nos trajeron las sillas posturales y también la campaña de las lentes de lectura. Nosotros, doctor, a nombre del barrio Santa Laura de Changalá, les agradecemos de todo corazón porque hemos tenido la aceptación para que ustedes nos ayuden con las sillas de ruedas, que sin la ayuda de ustedes no hubiéramos podido hacer la entrega. Radio y Televisión Solidaridad. Fin del espacio promocional. 8 de la mañana con 10 minutos en Radio y Televisión Solidaridad de la Fundación Vista para Todos. Saludamos también a uno de nuestros fieles seguidores, Jofre, el duro de la mecánica. Saludos a Jofre. La impresión digital textil crea nuevos negocios. La sublimación en tela es una tendencia en auge que amplía las oportunidades de los emprendimientos. Ahí está una nueva posibilidad de trabajo. El proceso de sublimación textil permite plasmar elaborados en computadoras en telas para diferentes usos. Emplea procesos digitales de impresión directa. Esta es una de las novedades de la Feria Ecuatextil que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Allí se reúnen 118 empresas expositarias ecuatorianas y otras de Colombia, Perú, Estados Unidos, México y Taiwán. Fabián Calapaqui, gerente de canales de gran formato para Exxon Ecuador, indicó que la tendencia de sublimación es clave para los emprendedores que están en busca de una idea de negocio, siempre aprovechando las posibilidades de ideas que se pueden presentarse en torno a estos emprendimientos que motivan siempre la creación de nuevas fuentes de trabajos. Hoy, que es tan difícil, dice, y existe la consecución de una oportunidad de trabajo. Pero ahí está una nueva alternativa. Seguimos con más información. Somos Radio y Televisión Solidaridad de la Fundación Vista para Todos. 30 años haciendo labor social en todo el Ecuador. Parece que tenemos problema en el contacto, Panguito. Panguito, bueno, sí,
tratamos de conectarnos con nuestro compañero de labores en la ciudad de Nueva York, doctor José Elías Rodríguez Borja. Bueno, esperemos hacerlo más adelante. 8:13 En el país se registraron 139 casos en el 2018 y 8 procesos en enero-marzo 2019. En Quito, Guayaquil, Manabí y Santo Domingo se cometen más de estos delitos relacionados a las redes sociales. Hola, estás muy bonita, ¿quieres ser mi amiga? Fue el texto que recibió Ana de 14 años el 21 de mayo del 2017 en Facebook. El mensaje directo llegó de Miguel, quien se presentó como estudiante de 16 años, alto, ojos claros y cabello castaño. Ana aceptó la solicitud de amistad y mediante esa red social conversó con él. A los 2 meses el hombre se ganó su confianza y la invitó a salir. Ana le contó que pasaba en las tardes sola en casa porque sus papás llegaban en la noche. Le mandó más de una fotografía suya, incluso sin ropa. Miguel le dijo que si podía visitarla. Ana le dio la dirección. Tocaron la puerta de su casa. Ana abrió. ¿Dónde está Miguel? Preguntó al ver a un hombre de 30 años y de contextura gruesa. Yo soy Miguel, le dijo. Ana fue secuestrada, violada y obligada a integrar una red de trata. La chantajearon con la fotografía sin ropa que le mandó. Casos como los de la adolescente no son ajenos en el país. Las bandas delictivas actualmente usan las redes sociales para captar a las víctimas y luego chantajearlas con su familia. La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas, Adolescentes, DINAPEN, registra 139 casos de tratas en el 2018 y 8 procesos de enero a marzo de este año. De enero a diciembre se rescató a 79 víctimas, 20 menores de edad y 59 adultos. Se detuvo a 31 personas. El caso más reciente fue el de Carolina A., de 15 años, quien fue asesinada en agosto del 2018. La chica pidió permiso a su madre para comer salchipapas. Sus agresores arrojaron su cuerpo en un terreno baldío en el comité del pueblo luego de presuntamente abusar sexualmente de ella. Vamos a ver una nota que tenemos prevista, donde nos dan cuenta de un accidente, ¿no?, de tránsito que fue captado por las cámaras en la ciudad de Guayaquil. Miremos el video. Este video se viralizó el martes. Allí se observa a una mujer y su hija que fueron atropelladas por una camioneta cuando cruzaban una calle de Guayacanes en el norte de Guayaquil. Pero en esas imágenes se ve una acción bastante rápida, que incluso fue criticada en redes sociales donde se habló del uso de una presunta cámara rápida. Televistazo tuvo acceso al video completo, donde se puede apreciar la imagen en tiempo real. Y se ve cómo más adelante el conductor no solo se detiene y se baja del vehículo para hablar con una de las víctimas, sino que también ambas se suben al carro y se van con el chofer. La Autoridad de Tránsito Municipal rechaza que se haya hecho algún tipo de tratamiento a las imágenes. En ningún momento la ATM ha tenido manipulación en este video. El video fue entregado así y por eso nosotros iniciamos esta investigación hasta poder llegar a dar al lugar donde se hizo la grabación para obtener la grabación entera de lo que había pasado y donde se puede apreciar que no haya ninguna aceleración de ningún tipo y está el video totalmente completo donde se ve todas las situaciones que ocurrieron. El hecho ocurrió la mañana del martes en las calles José Luis Tamayo y George Capwell. Nos contactamos con la víctima, quien asegura que ella y su hija están en buen estado de salud y que ha llegado a un acuerdo con el conductor. 8:17 8:17
Esta es su radio y televisión Solidaridad de la Fundación Vista para Todos. 30 años, 30 añitos, haciendo labor social en todo el Ecuador, bajo la dirección de Diego Mauricio Benítez, el hombre del corazón y de las manos solidarias en el Ecuador. Hoy, precisamente, ya nuestra compañera de labores y coordinadora general de Fundación Vista para Todos, ingeniera Sorayita Chassi Luisa, está ya rumbo al instituto, al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde van a abrazar a los niños con síndrome de Down, a esos niños que necesitan el cariño, el amor de todos nosotros. Y como lo hace Fundación Vista para Todos, ahí estará con su equipo de payasitos, de caritas pintadas, bueno, llevando, arrancando sonrisas a estos niños que por A o B circunstancia enfrentan esta situación, pero lo hacen con dignidad, con alegría también y con mucha felicidad. Y Fundación Vista para Todos, junto a otras instituciones también de servicio social que colaboran en estas reuniones con niños, no solamente en los hospitales, sino en los orfanatos y en diferentes instituciones que requieren la ayuda de estas organizaciones de ayuda social y solidaria. Así que estaremos nosotros dando cuenta de lo que ha ocurrido en nuestras próximas emisiones. Y a propósito de estos grupos de mujeres, de hombres, colectivos, sociales, a partir de las 10 de la mañana estará con nosotros la doctorita Caramelo, otro grupo de seres humanos que se dedican también a arrancar sonrisas en los hospitales, en las guarderías, en los centros médicos del país, donde están los niños ahí enfrentando su delicado estado de salud. Ahí va este grupo de damas y caballeros, para siempre dar ese abrazo solidario. 8:20. Defensa de Alvarado se alista. El exsecretario de Comunicación fue llamado a juicio por presunto peculado con tres personas más. En octubre evadió el grillete electrónico y se fugó del país. Se fue como aquel pajarito que logra y recupera su libertad. Se voló, voló y voló. Se esfumó. La defensa técnica del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se alista para el juicio peculado dictado por la jueza Silvia Sánchez. En primera instancia, se ha habilitado una cuenta de correo para absolver preguntas. Varios abogados consultados advirtieron que esa resolución era parte de la hoja de ruta ya trazada con anterioridad. Según los defensores, el llamado a juicio lo que hace es confirmar la persecución en contra de nuestro defendido, dicen los abogados. La jueza Sánchez resolvió que Alvarado, los ex subsecretarios Pablo Llanes y Galo Pacheco y el gerente de Gota Azul, Carlos Bravo, eran coautores del delito de peculado. Así que ahí está la situación del prófugo Fernando Alvarado. Vamos a mirar un video que nos da cuenta de que el arma usada para matar a ex directora de cárcel fue utilizado también en otro crimen. Vean ustedes. El 27 de marzo del 2018, 12 impactos de bala acabaron con la vida de Gavis Moreno, quien ocupaba el cargo de directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil. La mujer viajaba en un vehículo oficial junto con su chofer, quien resultó herido tras el ataque perpetrado por cuatro sujetos que iban a bordo de dos motos.
Ahora, un año después de este asesinato, la fiscalía dice estar cerca de los autores intelectuales y materiales del crimen. César Peña investiga el caso y comenta que el arma usada en este homicidio se empleó también para matar a otras dos personas. Esta arma, que esa misma arma, ha sido utilizada en varios eventos delictivos de asesinato. Uno en el Cantón El Triunfo y el último que se registró el día 12 de febrero del 2019 en la cárcel de La Tacunga, donde fue asesinado un ex miembro de la Policía Nacional. Fue en este último hecho en donde se incautó el arma 9 milímetros que fue hallada dentro del pabellón de mediana seguridad. El ex policía detenido por tráfico de drogas recibió 7 disparos. Con estas nuevas pistas, las indagaciones ahora están encaminadas a establecer quién es el dueño del arma y cómo, luego de ser usada en el asesinato de dos personas, logró ser ingresada a la cárcel de Cotopaxi. Según la Fiscalía, por el crimen de Gavis Moreno, 50 ciudadanos han declarado en calidad de sospechosos. Entre los implicados hay personas privadas de la libertad, detenidos por tráfico de drogas y asesinato. De varias cabezas o líderes de organizaciones delictivas dentro de la cárcel, de mujeres como de varones, se recetaron versiones libres voluntarias a todos los testigos del hecho, funcionarios del Ministerio de Justicia. La familia de la exdirectora no ha querido pronunciarse, pero el pasado sábado conmemoraron un año de su partida. Esperan que pronto se identifique a quienes apagaron la vida de Gavis Moreno a sus 46 años. 8 de la mañana con 24 minutos, 8, avanza la mañana en Radio y Televisión Solidaridad de la Fundación Vista para Todos, 30 años haciendo labor social en el Ecuador. A propósito, ayer estuvimos en Cayambe, estuvimos ahí arrancando sonrisas a nuestros abuelitos. Llevamos sillas de ruedas, audífonos, como siempre llevamos, no solamente cargadas nuestras camionetas, sino nuestro corazón, nuestra mente, con ese mensaje de amor, de cariño, de felicidad. Ahí está nuestro presidente ejecutivo, Diego Mauricio Benítez. No sé si lo escuchamos, Panguito, que dice allá en Cayambe. Organizados y preocupados de cada uno de los vecinos, nuestro país sería totalmente diferente. Nosotros venimos trabajando ya 30 años como Fundación Vista para Todos. Nos sentimos orgullosos de verles a ustedes cómo se han organizado. No cuesta absolutamente nada, las sillas de ruedas son completamente gratis. Lo único que les pedimos nosotros a los familiares es que les saquen una hora diaria a los pacientes, a que tomen el sol, a que visiten a los vecinos, a que visiten la familia. Una horita diaria es lo único que les pedimos nosotros que hagan ese esfuerzo por cada uno de los pacientes. Que Dios les bendiga. A nombre de quienes hacemos la Fundación Vista para Todos, estaremos las veces que sean necesarias en este barrio, en Cayambe y en todo el país. Muchas gracias. En esta vez al barrio de nosotros tenemos la tercera visita que lo han hecho. La primera vez ya lo hicieron con unas sillas de ruedas, luego hospitalarias también nos trajeron las sillas posturales y también la campaña de las lentes de lectura. Nosotros, doctor, a nombre del barrio Santa Laura de Changalá, les agradecemos de todo corazón porque hemos tenido la aceptación para que ustedes nos ayuden con las sillas de ruedas, que sin la ayuda de ustedes no hubiéramos podido hacer la entrega. Recordando lo que ocurrió ayer en Cayambe, donde nuestro presidente ejecutivo, como ustedes miraron, observaron, entregó sillas de ruedas, llevó lentes de lectura y sobre todo llevó mucho amor, mucho corazón, mucha solidaridad para los hermanos ecuatorianos y hoy en esta ocasión para quienes viven, residen en esta hermosa, hermosa ciudad de Cayambe, la tierra de la yuya, ¿no? Del bizcocho, es la tierra del bizcocho y del queso de hoja. Con toda seguridad, Jocelyn trajo un paquete de bizcocho para Panguito, ¿no? Panguito siempre ahí esperando los regalos, ¿no? Bueno, pero gracias a Jocelyn, hoy Panguito va a desayunar con bizcocho y queso de hoja. Son las 8:26 minutos, un corte y vamos a retornar con una entrevista también al licenciado Diego Mauricio Benítez que le hicieron los amigos de Pujilí. Un corte, Panguito. No somos una alternativa más en el Internet. Somos tu mejor elección. Radio y Televisión Solidaridad. Inicio del espacio promocional.
soy Bolívar Ruiz Haro. Es preferible ser un optimista dispuesto a equivocarse antes que un cobarde que no hable por miedo a equivocarse. Me dicen el filósofo del fútbol, gloriosamente defendí al Ecuador de mi alma, siendo seleccionado ecuatoriano. Hoy tengo la suerte y el privilegio y la gratitud de la vida de poder ser un puente para informar la historia a nuestra niñez, a nuestra juventud y a la gente en general, al mundo. Más allá de la gloria, míranos los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio TV Solidaridad. ¡Te esperamos! Radio y Televisión Solidaridad. Fin del espacio promocional. Ya. ¿Estamos todos? ¿Sí? Sí. ¿Quiénes son los musicales? Ya va a presentar. Eduardo. Aquí también. Acá. Estás bien, hermano. Están dos concejales y una vez que les hagan los agradecimientos abajo. Ahí estuve Buenos días a todos los que nos ven a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Quito. Vamos a realizar la jocha a la Fundación Vista para Todos por parte del ingeniero Luis Duxia, candidato alcalde electo del Cantón Pujilí. Por su trabajo, por su trayectoria que ha hecho, por los ecuatorianos que necesitamos mucho a él. No es simplemente Diego Benítez, un nombre famoso. Más allá de ese nombre, Diego Benítez ha sido un ser humano que piensa en los ecuatorianos, piensa en la gente que más necesita. En Ecuador hay muchos compañeros indígenas, campesinos, ecuatorianos más pobres que necesita, y él está siempre en corazones de ellos. Por eso quiero agradecer, Diego, porque hace muchos años atrás él llegó a Cotopaxi, no solamente aquí en Pichincha, llegó a diferentes provincias del país, llegó a la parroquia más pobre de América Latina, llegó a parroquia Huangaje, donde vio nacer a Luis Uxa. Diego, agradecer de corazón, que Dios nunca quite ese espíritu de solidaridad, de ese carisma que tienes a nuestro pueblo. No quiero que olvides, porque nuestro pueblo siempre lleva en gratitud, con lealtad, bien complacido de ti. No van a olvidar, gracias a ti, las comunidades de Alpamala beneficiaron lentes de contacto, audífonos, sillas de rueda, bastones. Hace 3 años atrás estuviste en parroquia Huangaje, estuviste en Zumbagua, en Tigua, en diferentes rincones de Cantón Pujilí. Agradecer infinitamente. Hoy hemos llegado acá a la delegación de Cantón Pujilí. Hoy soy alcalde, el primer alcalde indígena en los 166 años de Cantón Pujilí. Voy a luchar, voy a sufrir. Durante 36 años he venido luchando. Hoy me queda 4 años más de lucha y seguiré luchando por nuestra gente. Nuestra gente necesita a ti, mi hermano. Necesita a nosotros, en la cual la delegación está aquí. Quiero presentar al concejal, al vicealcalde, al Cristian Chuchilán, es de nuestro partido, él es el vicealcalde de Cantón Pujilí. Es Agustín Cuyo, es concejal rural de las 6 parroquias rurales. Todos quienes están aquí son del comité ejecutivo y también van a estar en plataforma de gobernabilidad de la administración cantonal de Pujilí. Quiero presentar al pastor Gustavo Negrete, él va a ser director de gestión de desarrollo local. Acá está mi asesor Javier Herrera, Gerardo Andino, todos ellos son dirigentes de la Astura Chote, es dirigente de las comunidades de Alpamala. Quiero agradecer a Juanito Chuchilán, está con el arquitecto Pilalumbo, es nuestra gente, nuestra sangre,
siempre está con ese principio, con esos valores de sacar adelante a pueblo quichua de Cotopaxi y de Cantón Pujilí. Agradecer a todos quienes acompañan a medio de comunicación, a Radio Sol, la única prensa medio de comunicación de Cantón Pujilí, que es el ícono para sacar adelante a nuestro pueblo. Agradecer a ellos, la presencia de ellos, mi esposa que me acompaña siempre, ha estado junto conmigo. Hoy venimos para pedir y honrar a ti y desearle de que, como siempre has hecho con ese corazón, con ese amor por pueblo quichua, por pueblo campesino, por la gente más necesitado de Cantón Pujilí, usted siempre ha estado allí. Quiero que esté siempre en estos últimos 4 años que Dios ha entregado este mando, quiero que esté junto con nosotros. Necesitamos a ti, querido Dieguito. Hoy hemos venido para hacer la presencia y para conversar contigo, porque queremos de nuevamente venir con la delegación como costumbre, venir con los danzantes, con la flauta caja, con lo que es costumbre, la cosmovisión indígena de nosotros, para jocharte. Hoy venimos para poner una fecha, para venir a decirle de que tú vas a estar estos 4 años como prioste mayor de Cantón Pujilí, porque en realidad queremos agradecerle, y por eso hemos venido la delegación. Yo quisiera que Pastor entregue el presente, y luego planificaremos cuándo podré venir y cuándo puedas recibir a esta delegación, pero ya como usted conoce, oficialmente, para venir a entregar presentes y jochar como prioste mayor. Hoy hemos venido para saber si hay o no hay esa posibilidad de aceptación para que estés ayudando. Yo sé que no me vas a negar, porque tu pueblo, tú también eres ecuatoriano. Si salimos de aquí de la frontera, somos ecuatorianos. Aquí no hay, aquí Ecuador es un país con mucha cultura. Ecuador es bilingüe, Ecuador es intercultural, Ecuador tiene pueblos y nacionalidades, y por eso tú también tienes misma sangre. Creo que estoy seguro de que vamos a luchar por esa sangre ecuatoriana, mi hermano. Muchísimas gracias, gracias Diego por recibir, muy agradecido. Dios le pague. Ahí está. Bueno, yo realmente quisiera agradecer a Dios le pague. Juanito, hace muchos años, yo me acuerdo que conversábamos a la madrugada cuando Juanito empezaba a trabajar, 4 o 3 de la mañana, y ya planificábamos el trabajo que había que hacer en brigadas. Con Juanito pudimos conocer mucho de las provincias indígenas. Cómo no agradecerle y felicitarle a Luis Ugya como flamante alcalde, al señor vicealcalde, a todos ustedes. Yo sé que ustedes no han tenido meses para descansar, meses para no dormir tranquilos, pero yo pienso que la recompensa viene de arriba, viene de Dios. Decirles un Dios le pague, hay mucho que hacer por las comunidades indígenas. Tengan la plena seguridad que si antes que no era autoridad Luis, pudimos trabajar ya varios años, ahora va a ser más pegada el trabajo. Voy a tratar de estar por lo menos una vez al mes en cada una de las parroquias y ir fortaleciéndoles el trabajo. Ya pienso que una vez posesionados habrá la persona encargada de parte del patronato, tiene que delegar una persona para poder ver las personas que necesitan sillas de ruedas, ver las que necesitan audífonos. Me comprometo en hacer en cada una de las parroquias una jornada para 300 personas en cada parroquia para poder donar los lentes. Entonces vamos a hacer un trabajo bien encaminado a la gente de escasos recursos económicos. Ese es el trabajo que viene haciendo la Fundación Vista para Todos ya 30 años. Qué gusto que podamos estar con Luis ahora acá. Yo sé que las cosas no son coincidencias. Dios pone a las personas en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y ahora es el momento, como dice Luis, luego de 166 años que llega un indígena a ocupar el cargo de alcalde en Pujilí. Sé que se van a hacer las obras, sobre todo para la gente que más lo necesita. Dios les bendiga, y pues estaré gustoso de ser el prioste de ustedes, ser el compadre de ustedes, ser el amigo de ustedes, ser parte de la familia de la organización de la alcaldía. Yo nunca pido nada, simplemente voy es apoyarles en cada uno de los trabajos que ustedes hacen. Tenga en mí siempre un amigo, Luis, y que Dios te bendiga siempre estos 4 años. Bueno, señor presidente de la Fundación,
Diego Benítez, también a los señores concejales, a la comisión del Cantón Pujilí. Pues primero agradecemos muchísimo por abrirnos la puerta y recibirnos con esa alegría, con ese gozo que realmente nos anima a seguir trabajando por nuestro pueblo. A nombre del Cantón Pujilí, este es un danzante ícono de nuestra cultura. La cultura viva que todavía está en nuestras comunidades, que todavía está en nuestro pueblo y que todavía hay líderes, hay hombres y mujeres que están dispuestos para luchar, llevar adelante a nuestro pueblo. Esa es la razón, el motivo por la que hemos venido pidiendo ese apoyo, porque sentimos que a lo largo y ancho de nuestro país hay personas como usted, importantes, que están dispuestos a arrimar el hombro, sin mirar clases sociales, ni intereses algunos, sino simplemente para ver a nuestro pueblo días mejores. Y ese es nuestro anhelo, nuestro sueño, es precisamente ver días mejores para nuestro pueblo, que tanto lo necesita. Por eso hemos venido, para dejar este presente y desde ya decirlos, usted será nuestro prioste mayor de estas fiestas que se nos aproxima. Por lo tanto, recíbale con esa gratitud de nuestro pueblo, que siempre estaremos juntos también con usted. Muchas gracias. Muy contento, durante 12 años hemos trabajado con mi esposa en las comunidades. Gracias a ese trabajo, hoy estamos aquí. También pedir su apoyo para estar siempre apoyando al pueblo que tanto ha necesitado durante cuántos años. Por lo tanto, mejor, mi pedido especial es que dé ese apoyo siempre. Siempre vamos a estar golpeando la puerta. Por lo tanto, gracias por recibir y este regalo pequeño también es danzante. Gracias, doctor. Dios te bendiga. Bueno, yo pienso que lo fundamental es ser recíprocos en la vida. El trabajo que ha venido haciendo Luis Ucha estos, yo no diría todo, estos 12 años, sino toda una vida. Toda una vida se ha dedicado, se le ha visto un poco más estos 12 años. Yo lo he podido conocer ya varios años y hemos podido hacer un trabajo de ayuda social, de entrega de sillas de ruedas, de audífonos. ¿Qué mejor ahora fortalecer más? Yo quiero hacerle un reconocimiento público el día de hoy, un reconocimiento que dice así: Ecuador, Fundación Vista para Todos, considerando que es deber de la Fundación Vista para Todos resaltar el trabajo de ayuda social de las personas e instituciones en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestro país. Acuerda entregar el presente reconocimiento al mérito de ayuda social al alcalde electo de Pujilí, señor Luis Ucha, por su invalorable espíritu de solidaridad dado y suscrito en el Distrito Metropolitano de Quito a los 3 días del mes de abril. Yo sé que se merece mucho más y sé que se merecen cada uno de ustedes. Vamos a tener la oportunidad de poder visitarles y poder felicitarles ese trabajo que ahora empieza. Ahora empieza un trabajo bastante duro, a lo mejor de muchas horas de trabajo, pero tengo la plena seguridad que con la ayuda de Dios ustedes lo van a hacer muy bien. La banda de la solidaridad, vamos a ponerle a mi querido amigo Luis y decirte que Dios te bendiga estos 4 años. Dicen que atrás de un buen hombre hay una buena mujer, yo diría al revés, atrás de una buena mujer hay un buen hombre, ¿no es cierto? Quiero felicitarle también con el mismo texto a la señora presidenta del patronato, Ernestina Tocumbe. Gracias. Agustín Cuyo, concejal. Cristian Chuchila,
¿Familiares de Juanito o no? No. No, conocidos nomás. Felicitar. Ustedes son parte del equipo de trabajo, tienen que apoyar mucho ese trabajo. Muchas gracias. Al pastor Gustavo Negrete por ese trabajo que hace siempre, siempre. Yo lo conozco ya muchos años y más. Que Dios le bendiga siempre, siempre. Y dejamos para el último alguien que ha estado siempre cuando hemos estado nosotros allá y les veo que están también pegados a la Radio El Sol. Decirles que sigan con esas mismas ganas y les felicito por esa forma de comunicar. Sigan todos, por favor. Sí, por favor, tengo la otra. De esta manera se realiza la jocha oficial a la Fundación Vista para Todos aquí en la ciudad de Quito, al licenciado Diego Benítez por parte del alcalde de Pujilí, el ingeniero Luis Duxel, el alcalde de Pujilí electo para el periodo 2019-2023. Ingeniero, unas palabras, por favor. ¿La fecha cuándo van a venir? Dieguitos. ¿La fecha cuándo van a venir? Sí, esto, bueno, con relación al compañero Juanito, quiero nuevamente agradecer y decir de que pueblo Pujilí van a aplaudir, van a dar ese júbilo, ese regocijo. Estoy seguro de que el día sábado, ese Corpus Christi, que es la fama mundial, vamos a estar más de unos 50, 60 mil pujilenses que van a esperar. Quiero que seas prioste mayor, quien va a estar con ese bastón, y en realidad estoy muy contento. Queremos venir un día ya debidamente con los danzantes y también con otra delegación para ya entregar formalmente todo lo que es la parte pertinente para que recibas. No sé qué día puedes recibir, Diego. Puede ser cualquier día miércoles. Me gusta miércoles para ver si lo hacemos en la radio, que nos comunicamos con Europa y con Nueva York. Entonces, para que trascienda esto un poco más, ¿no es cierto? Dale la importancia al caso. Entonces, cualquier día miércoles, a partir de las 8 de la mañana, con mucho gusto. Sería entonces abril. Miércoles 15 de mayo. 14 exposición. 14 exposición. 15, no ve que ya es en 8 días casi, 15 días es fiesta. Por eso 15 de mayo. ¿Cuándo son las fiestas del 22? 22 bien para ser el 8. La posesión es el 14, ¿no? 14 de septiembre. Junio 8, 15. Los festejos, ¿dónde están? No, 22. 22 vengamos, miércoles 22. Para venir con danzantes, con música mismo que venga para que
de la sede del todo. Ay, les presento, ahí le veo a mi querido amigo. Venga usted también para acérquese para allá. Creo que todos le conocemos, ¿no? A nuestro querido amigo. Felicidades, chévere que le fue bien. El alcalde de Pujilí. Sí, claro, ¿cómo está? Nueve de la mañana para que no madruguen mucho, ¿les parece? 9 de la mañana. Qué bueno, qué bueno. Ya le sorprendí aquí a usted. Sorry. Ayúdale, por favor, que le chequen en optometría y el doctor sí. Landazuri en oftalmología. Sí, están ahí. ¿Ya están? Sí, ya. Chévere. Entonces, el día 22 de mayo estaremos aquí. 9 de la mañana. 22 de mayo. 22 de mayo. Sí. No. Es junio, es una fiesta. Un mes antes estamos. Sí. Está bien. Entonces, que sea gente, por favor. Y ahí ya está agendado. Y ahí nos planificamos para ver si es que unos días antes entregamos y a la siguiente. Dios me parece muy agradecido. Ahí fijamos la fecha de una vez para hacer algo bonito y antes de la fiesta principal entregar y hacer una brigadita ahí. Muy agradecido. Gracias. Perfecto. Vamos a pedirle a la. Acompaña una fotito, pues, compañeros. Aquí. Acompaña, produciendo usted aquí de una vez. Claro. A ver si es en fiesta de años. ¿Como el mayorista? A ver, ahí luego se va formando ya todo. Sí, sí. Como hemos querido. Listo, ya mi amigo. Venga, déjame tomar una foto. Yo sé que van a hacer un gran trabajo. En esta jocha que realiza el alcalde electo de Pujilí 2019-2023, ingeniero Luzupsha, aquí en la Fundación Vista para Todos, tuvimos la grata sorpresa y visita del más querido, el señor Gerardo Morán, para quien también hacemos la invitación al Corpus Christi que se desarrollará en el mes de junio. Estamos en una sesión de fotos aquí con el más querido, el ingeniero Luis Uxa, el licenciado Diego Benítez, administrador de la Fundación Vista para Todos. Recordemos que también la Fundación Vista para Todos hizo un reconocimiento a Radio El Sol de Pujilí. A continuación mostraremos el reconocimiento que se hizo a nuestra Radio El Sol de Pujilí por su mérito de ayuda social, nos dice, por su invaluable espíritu de solidaridad dado y suscrito en el Distrito Metropolitano de Quito a los 3 días del mes de abril de 2019. A quien también agradecemos a la Fundación Vista para Todos por este reconocimiento público. De mi parte, estimado licenciado Diego, un saludo cordial. Creo que a nivel nacional, incluso internacional, siempre ha sido reconocido usted, su persona, Fundación Visual, por el apoyo a los sectores más vulnerables y más necesitados. Qué gusto que nuestro señor alcalde electo, el ingeniero Luis Uxa, haya tomado esta iniciativa y acercarse y juntarse con personas como usted, con gran interés de apoyo social. Esperamos llevar ese apoyo, esa ayuda social a cada uno de los rincones de Pujilí. Y estoy seguro que con su apoyo, con su gran corazón que usted ha prestado para todos los ecuatorianos, así lo va a hacer. Así es que para nosotros es un honor, y de mi parte como concejal electo, un saludo cordial y las puertas abiertas. Siempre y cuando usted cualquier cosa que necesite, nosotros estaremos prestos para ello. Felicitarle y esperándole. Dios le siga bendiciendo para que pueda seguir cumpliendo todas sus labores que tiene encomendadas.
Amén, y esta es la casa de ustedes siempre. Muchas gracias. 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 Dios el Padre. Sí. Nos encontramos con el ingeniero Luis Uxa, él es alcalde electo del cantón Pujilí, a quien le pediremos unas palabritas dedicadas al pueblo pujilense que los están viendo a través de Facebook. La ingeniero Luis Uxa, bienvenido. Quiero agradecer a pueblo de Pujilí porque siempre está pendiente de las personas que quienes venimos luchando, agradecer a pueblo de Pujilí una vez más, agradecer a querido Dieguito Benítez, es una persona muy muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Estoy muy contento de que él abre, siempre ha tenido esa puerta abierta para nosotros. Estoy muy contento de agradecer a él porque él ya entró a Cotopaxi varias veces. Él estuvo en diferentes rincones de provincia de Cotopaxi. Una vez más agradecer de que él va a ser nuestro prioste mayor aquí en Cantón Pujilí en las festividades que ya se acerca. Hoy hemos venido para buscar una fecha para hacer ya parte pertinente y formal para que sea nuestro prioste mayor. Agradecer al Dieguito porque pueblo de Pujilí necesita. Diego no es solamente nombre famoso porque es Diego Benítez, tiene ese corazón, ese espíritu, ese amor a la gente que necesita aquí en el Ecuador. Él tiene ese espíritu de ser carismático, solidario. Yo sé que no va a negar, vamos a tener durante estos 4 años en Pujilí, sobre todo en las 6 parroquias rurales. Estoy contento de que él va a llegar a Angamarca, a Churuluzán, a Tiodacín, comunidades más lejanas que casi ninguna autoridad no ha llegado. Y él va a estar en las faldas de Quilotoa, tal vez en 8 de septiembre, Anchi Quilotoa, Cuadrapamba, son comunidades que necesita él. Nuestros seres humanos necesitan, hay nuestros viejitos, viejitas, están abandonados en cada una de las comunidades. A veces no tiene ni siquiera a quien cuide, ese ser humano necesita, tiene mismo derecho, tiene mismo principio que nosotros, tiene misma sangre que nosotros, pero nadie se ha preocupado, pero Diego siempre ha estado presente. Hoy vamos a hacer ese compromiso de trabajar por ellos, estaré presente con ellos porque hay muchos niños, jóvenes, madres solteras que necesitan en cada una de las parroquias, en tema de salud, en tema de tal vez problema en discapacidad. Vamos a trabajar juntos con Dieguito. Dieguito, una vez más quiero agradecer de que usted estuvo en las 13 comunidades de Alpamala. Alpamala recibió con el danzante intangible de la nación. Allí nació ese danzante famoso y hoy vas a estar junto con ese pueblo, junto con más de 40, 50 mil pujilenses ese día regocijando, pero luchando también por esa gente que necesita. Agradecer y que Dios bendiga. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todo el acontecer informativo en el noticiero de la alegría y la solidaridad. Gracias por tu sintonía. De inmediato, nuestro próximo programa. Internet.